la violencia. Yo le voy a contar algo. Está probado que en ningún país en Latinoamérica ha funcionado que hagan cosas tan aberrantes como sacar el ejército a las calles. ¿Saben qué está pasando en México? ¿Saben qué pasa en México? ¿Saben quiénes son los primeros en morir víctimas cuando salen los ejércitos a las calles? Los inocentes, los chicos jóvenes de barrio. ¿Y saben qué hacen para justificar esas muertes inocentes? ¿Cuál es la noticia del día siguiente? Murió un sicario, murió un traficante de drogas, murió un delincuente, murió un asesino. ¿Y saben cuál es la noticia del día que sigue? Una madre diciendo, mi hijo murió en manos del ejército y mi hijo trabajaba en el Seguro Social y aquí están sus impuestos y aquí está su planilla. Es un joven inocente y lo han matado dos veces porque no solo le quitaron la vida, le quitaron la honra para justificar esa muerte. Yo no quiero que eso ocurra en el Perú.